Buenos días, martes 11 de abril de 2023. A propósito de los audios que se filtraron del exministro Carlos Romero, la jornada pasada se refirió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Que tenemos conocimiento que ya se han realizado pericias preliminares en contra de este audio y podemos confirmarlo primero. El audio es real, el audio es verdadero. Lo que dijo el señor Carlos Romero es lo que él piensa y es lo que está tramando en contra de nuestro gobierno y por tanto no podemos dudar de la veracidad del audio. Están habilitadas tres formas para presentar postulaciones a altos cargos del órgano judicial: en persona, a través de courier o por tercera persona. El plazo vence este sábado. Pueden hacerlo de manera personal, por una tercera persona o vía courier, a dependencias de las comisiones mixtas que están funcionando aquí en la Plaza Murillo, planta baja y planta alta. La Autoridad de Fiscalización del Juego prioriza el control del juego online en el país tras revocar 22 páginas web de juegos sin autorización. Identificar 23 páginas que estaban con .com.bo, lo cual nosotros ya hemos solicitado a la CIF que se revoquen y se han revocado las licencias. Uno de los grandes problemas con el que tropezamos es que los servidores no se encuentran en Bolivia. Sin embargo, con la revocatoria de estas páginas, estas no van a poder tener acceso a que la gente pueda jugar. Postulantes para el directorio de la gestora deben cumplir tres requisitos, entre ellos tener experiencia en finanzas. Sector jubilado rechaza esta condición. Los trabajadores siempre hemos sido los mejores administradores, como en la caja, como en el Ministerio de Trabajo. No sería la primera vez. Pobladores de Colchán y Potosí cercan tres hoteles del Salar de Uyuni y exigen regalías. La Cámara Hotelera ve estos actos como un atropello al turismo y a la economía. Se tuvo un verdadero acto de agresión que ahuyenta a turistas, genera una imagen pésima de nuestro país en todas partes y ahuyenta a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, lo cual es realmente un tiro en el pie, un tiro de gracia al futuro de nuestro país y al futuro del sector turístico. El presidente Luis Arce destacó que el crédito Sí Bolivia llegó a 10.000 unidades productivas, fortaleciendo de esta manera al sector productor del país. La tendencia es creciente, en ningún momento está yéndose abajo, cada vez tenemos más empresas que se están inscribiendo, cada vez las empresas habilitan más puntos, cada vez tenemos más empresas a nivel nacional. La policía aprendió a una persona por estar relacionado en el asesinato de cuatro personas en San Matías. Ellos escuchan de que el motivo sería el robo de ganado realizado días anteriores por parte de las ahora víctimas. Quienes ingresan al domicilio reclaman este hecho y esta versión es escuchada por las hijas de las ahora víctimas. La FELCC allanó un taller vinculado a una red de estafa de vehículos. El principal denunciado alquilaba los vehículos para posteriormente venderlos a crédito. Presuntamente una persona viene y alquila el vehículo acá, de una víctima, y luego lo vende a crédito a otra persona. Y después la empresa recupera el vehículo de la víctima. A la fecha, la Fuerza Antinarcóticos ejecutó 2.809 operativos, logrando el secuestro de más de 118 toneladas de droga. 977 personas fueron aprehendidas. Sobre los operativos realizados a nivel nacional por la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, sus grupos especiales, a la fecha venimos realizando 2.809 operativos.